Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Una veintena de personas se trasladan a sus trabajos, centros de estudio y otros destinos al interior de un bus de la compañía Transdelfines. De repente, el terror se apodera de los pasajeros. En la primera fila de la unidad, este sujeto armado con un revólver se aproxima a una usuaria y la atraca. La mujer se resiste, forcejea con el delincuente, toma el arma, trata de evitar que éste le arrebate el celular. Para entonces, el oficial del bus ya está sentado en los asientos del fondo y los demás pasajeros se limitan a observar la escena. En un minuto, el antisocial logra su objetivo, se alza con el celular y se baja del bus, mientras éste sigue su ruta sin detenerse. Aunque parece la escena de una película, es real. El asalto ocurrió el último viernes y es el cuarto de similares características que logran captar las cámaras de seguridad de la compañía Transdelfines, la única que de momento en Manta tienen este dispositivo. Pero los asaltos a bordo de los buses urbanos son más comunes de lo que parece. Ahí no hay cómo meterse, bueno, porque meterse es por gusto, porque a uno le pueden hacer daño para defender a alguien. Ay, no hay ninguna seguridad, les cuento, porque yo soy profesora y viajo todos los días. Ya me han asaltado 5 veces. 5 veces me han asaltado. O sea, y me parece que no hay seguridad. Imagínense, con el temor de que a uno también le pase eso. Pero ni la policía ni la fiscalía tienen estadísticas. Tampoco se conoce de detenidos, ni siquiera en casos en los que las cámaras han permitido identificar a los antisociales, que siguen en las calles, reincidiendo. Desde Manta, en la provincia de Manabí, informó para Ecuavisa, Catiusca Cañarte.